de empezar, bueno, me presento, soy Jaime Caravaca, es un placer. Antes de empezar, ¿cuánta gente me ha visto actuar alguna vez en la vida? Ese es mi público, 7, muy bien, perfecto, esa es mi gente, joder, que no me falle nunca, ¿eh? Bueno, creo que se ha ido la mitad de gente después de la entrega de premios, entonces vamos a ser pocos, pero somos... Nah, somos pocos, no hay manera de arreglarlo esto, ¿eh? Somos pocos y ya está, pero lo vamos a pasar bien igual, ¿sí o no? ¡Sí! Bien, bueno, por sectores, veo muchísima gente joven, por ejemplo aquí en primera fila, ¿qué tal? Hombre, hombre, eres joven porque comparado con alguna que estoy viendo allí, pues... Que la edad es lo de menos, ¿eh? A mí la señora, yo soy fan de las señoras, pero aquí hay una señora más joven que otras. Entonces me presento antes de empezar, soy Jaime Caravaca, es un placer estar aquí cerrando la fiesta de San Javier. Claro, ¿a quién van a llamar a un tío así? Pues para el cierre, ¿vale? Pero no te creas que para, mira, para el pregón no me llamó nadie. Pero bueno, vamos a hacer una noche de humor muy interesante, tres comicazos de, bueno, dos y yo, de la región de Murcia. Hoy tendremos con nosotros a Raquel Sastre. La gente, hay una señora que dice, como no la conozco, pues no aplaudo. A ver, vamos a ver, dame la luz del público, por favor, dame la luz de sala. Señora, ¿es usted, ve la de rojo? La de rojo. La de rojo. Identifíquese, sí, vale. Pues la que tiene al lado. Que parece que ha enviudado esta mañana, escúchame. Señora, ¿usted cómo se llama? Señora, claro, coño, usted. Ya verás cómo tiene el nombre de señora, bien. La Isabel, la Isa, muy bien. Isabel, ¿no conoces a ninguno de los que va a actuar hoy aquí, no? ¿A quién? Tú no sabes ni a qué has venido. Isabel, esto es para reírse, ¿de acuerdo? Esto es lo que antes se llamaba monólogos, en otros sitios lo llaman stand-up, en otros sitios lo llaman, que dice, cállate, bájate. Bueno, Isabel, tú lo que tienes que hacer es que te rías cuando algo te parezca gracioso. No te cortes porque esa es la actitud de un espectáculo de comedia, ¿de acuerdo? Si tú, de repente, algo te hace gracia, pero te da vergüenza y dices, uy, yo no me voy a reír, ¿sabes? Porque aquí se va a hablar de todo, Raquel. Isabel, aquí se va a hablar de... Pues se va a hablar de follar, Isabel, se va a hablar de follar. Isabel, Isabel, y la otra está diciéndole, se lleva sin follar 20 años, Isabel, que te conoce todo el pueblo. ¿Entiendes, no, Isabel? Pero si algo te parece gracioso, te recuerda algo que viste gracioso, tú disfrútalo, ¿de acuerdo? Bien. Luego, por ejemplo, vamos a hablar también con este señor, el que está mirando al suelo diciendo, sé que como me ha traído un coche hasta que esto no acabe no me puedo ir. ¿Cómo está usted, señor? ¿Bien? Es un señor serio. Ha venido a la entrega de premios y lo que es la farándula, pues le da igual. Yo también, señor, yo también le respeto. Yo también he estado en sitios de los que me he querido ir. De misa. Bueno, y yo que está en misa, yo respeto la misa. ¿Cuánta gente va a misa aquí? Pues tampoco está. No, la misa de San Javier la van a cerrar ya, Sí, lo que pasa es que el problema de la misa es, ¿no nos hemos cansado ya de ir a escuchar el mismo libro toda la vida, señora? Es decir, si sacaran una entrega nueva, yo iba los domingos a escuchar un poco. Ver que el cura llega y dice, todos los curas hablan así. Bueno. Perdóname, ¿te has traído el teléfono fijo? ¿Ha sonado teléfono vintage eso, Isa, vintage es tú. Bueno, para que te hagas un video, o sea, plan, histórico pero bello, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, claro, el mismo libertador del cura nos dice, el nombre de Jesucristo y la gente que va allí a echar el domingo, porque la gente va a echar el domingo. Hay mucha gente que va, a ver, ¿cuánta de la gente que va aquí a misa va solo por la misa? Nadie, nadie. Uno, dos. Está el concejal levantando la mano que tiene que quedar bien con todo el pueblo, joder. Está muy bien, esa es la actitud, joder. Y luego, ¿cuánta gente va a misa porque frente hay un bar y luego hay almuerzo? ¡Vámonos! Pues eso, las otras tres ya está, así que el resto no va. Tú no has ido a misa nunca, ¿no? Recientemente. Le pregunto al chico este de aquí. No te acuerdas, porque te da exactamente igual. Pues tú ten en cuenta que un día prueba, ve a una misa a las 12, si son, es igual que esto, pero más serio, ¿vale? Es un señor hablando. Y verás como si le metes una página del Señor de los Anillos en medio, no se nota la diferencia. La gente va allá a escuchar y a repetir. De repente, en vez de el cuerpo de Cristo, dice uno, como le dijo Legolas a los orcos, matadme allí al Sauro. Y todo el mundo, el cuerpo de Sauro, no de nada, ya, bien, bien. La gente le da exactamente igual. La gente va al aperitículo. ¿Cómo te llamas tú? Paco, bienvenido. Venga, todo el mundo, como si fuera este alcohólico, se animó. ¡Bienvenido, Paco! Ese Paco, bueno, ahí, joder. Paco, voy a, como yo soy el presentador de la gala, aviso de esto. A lo mejor hay gente que dice, a mí este tío no me hace gracia, pues acostúmbrate que salgo toda la noche. Bueno, no, porque hay gente que dice, este saldrá a media hora y se va. Y luego, y otra, Isabel, ahí te tengo, ¿eh? Isabel, ¿estás soltera? Únele, Isabel. Y entera, dice, le como del coño a Isabel cuando acabe esto, ¿eh? Ver, sí, me gusta. Ahí, ahí, grito de señora, eso es lo que me gusta. Muy bien, el lo que ha dicho. A ver, la que ha gritado, que parece casi bien. Señora, ¿usted tiene hijos? ¿La de negro? ¿Tiene usted hijos? Pues no se asuste tanto, bueno. In vitro no han sido, bueno. Me ha dado usted bien el placer, hombre. Y eso no se olvida, eso es como la bicicleta. Isabel, me gusta, me gustas. Me gustan las señoras, yo tengo 36 años. ¿Cuántos tienes tú, Isabel?
20 te queda, escúchame, Isabel. 20, dice. Isabel, con cariño, por favor. Isabel, centrémonos, ¿cuánto tienes? ¿70? No, ha dicho que sí, como diciendo, tengo 74, pero vamos, que me acabo de apañar la tarde. El hijo de puta este, vale, perfecto. Isabel, si yo hoy, al acabar esta actuación, tuviera que elegir entre, yo que sé, esta niña no va a ser menor de edad, pero yo que sé, alguna chavala así, esa de negro, del pelo rizado, ¿cuántos años tienes? 45, hostia, pero lo tienes bastante bien llevado, soy como un culo en la playa. ¿Hay alguna chavala de cuánto tenéis vosotras? 13 entre las dos, ¿eh? Mira. ¿Y qué hacéis aquí? Mañana hay colegio. Venga a estudiar, hostia. No, le da igual, van a ser tiktokers. Sois gemelas, ¿no? Por eso, hacemos un tiktok de esos días. Mientras no se lo haga Paco, que ya es mayor, ¿vale? Paco, ¿son tus hijas? Vale, pues a estudiar, ¿eh? Ponlas a estudiar. ¿A qué te dedicas tú, Paco? Isabel, no he terminado. ¿A qué te dedicas, Paco? Por la mañana no hago nada y por la tarde descanso. Otro tonto, míralo, ya está. Otro tonto. No trabajas, ¿no, Paco? ¿Trabajas o no? ¿En qué coño? Venga, dámelo, hombre, que esto tiene que ritmo. Eres camionero, pues ya está, joder, y ya está. ¿Y qué es lo último que has llevado? ¿Lo último que has llevado qué es? ¿Eh? Un camión, sí, digo, yo dentro que había. Venga, suéltalo. Un camión, dice. Paco, al mismo tiempo te da una de cal y una de arena, ¿eh? Pero todo el mundo sabe que lleva coca en el camión, bueno. Hombre, si no, ¿de qué está la playa luego tan llena en el verano, eh? Ay, Paco. Todos los calvos pasan droga. Bueno, y esta es tu mujer, Paco. Calvo con cariño, como adjetivo, Paco. No te crees tú que como insulto, que yo tenía muchos problemas con los calvos en las actuaciones, ¿eh? De tener un calvo en primera fila y decirle, el chico calvo, pero para referirme a él. O sea, yo soy el gordo, tú eres el calvo, estamos aquí en paz. Y decir a unos calvos, dice, perdona, pero yo no estoy calvo. Digo, sí, si estás calvo, no te niegues. Es decir, si estás calvo, le estaba dando un foco aquí en la cabeza y se había el camino a Narnia, Paco. Digo, sí, no está, no pasa nada. ¿Estaba calvo el muchacho? Bueno, es tu mujer. Si estás casado, ¿para qué quieres pelo? ¿Tú sabes lo bonito que ya no tiene que estar limpiando luego la almohada? Muy bien, el disgusto que le estás ahorrando. ¿Cómo te llamas, querida? Las hijas están en plan, papá, tal. Bueno, María del Mar, ¿a qué te dedicas tú, querida? Ama de casa, pues eso es un pedazo de trabajo de la hostia, anda que no habrá, anda que no mancharán a estas dos, ¿eh? Madre de Dios, todo el día haciendo el tonto ahí, ¿eh? Mira, ¿tenéis novio ya? ¿O novia? No, ¿novia tampoco? Sería un momentazo salir del armario hoy con 13 años delante de vuestros padres y de San Javier, ¿eh? Y de Isabel. No, no, todavía no lo tenemos claro, muy bien. Y luego, ¿cómo te llamas tú? ¿Que has venido ahí en soledad? ¿Qué te pensabas? ¿Que no te iba a tocar? Si él preguntaba a estas cuatro personas, te tocaba a ti, claramente. Está como diciendo, ¡ay, qué sorpresa! No me esperaba que me preguntara. ¿Cómo te llamas? ¿Te da vergüenza? ¿Te da vergüencilla? Bajo, ¿eh? Bajo como Isabel Gemio. Y te hago sorpresa, sorpresa, te hemos traído a Ricky Martin. Que entra la mermelada. Vale, 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 ya está, ya no te hablo más, ya no te hablo más. Te le está dando vergüenza, ¿cómo le ha venido la mascarilla que se la está tapando la cara entera, eh? Llega ahora mismo Omicron y dice, no sé por dónde entrar. Bueno, vale, gracias por venir, un placer. En cuanto se me quite voy otra vez a cuchillo hasta que reviente. ¡Isabel! 70 añazos que tiene Isabel. Luego, las muchachas tienen 13, aquí tiene una 45, no sé. Estoy buscando así a alguien de, yo no sé, de una edad, 20. ¿Quién tiene 20? Nadie. Ah, sí, vale, gracias. ¿Cuántos años tienes, criatura? 20, claro, lo que estoy preguntando. Ni te veo, pero te digo de corazón que si yo hoy, al acabar esta actuación, tuviera la suerte de poder elegir si irme a mi casa contigo o con Isabel, me voy con Isabel, te lo digo en la cara. Sí, 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 sí. En la cara. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque la muchacha de 20, pues yo está muy bien, muy gracioso, muy joven, te folla, pues sí. Pero Isabel te folla y luego te hace un cocido. No es la misma historia, ¿sabes? Es que la experiencia es más completa, joder. La experiencia clavada. Y sabes, está ya aquí poniendo un poco ruborizado diciendo, sí, y lenteja, lo que tú quieras. Tú sabes lo que es echar ahí un buen polvo con una señora, señora clásica ahí con Isabel, que llegas a tu casa y dices, tu madre, ¿has comido? Y tú, he comido, mamá. He rebañado mi pan en la olla de la experiencia. Isabel, gracias por venir, eres la mejor, ¿vale? Además, gracias por disfrutar y por reírlo. Esta es la actitud que queremos, ¿no? Fíjate si va bien el espectáculo, que el señor que miraba al suelo ahora está mirando el escenario. ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Vámonos! ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está usted, señor? ¿Está bien? ¿Cómo se llama usted? ¿Me lo puede traducir? Que le habla muy flojito. Pedro, bienvenido. ¿De dónde es usted, Pedro? Del Mirador. Del Mirador. Oye, me gusta que haya un chaval muy dispuesto a que esto vaya bien. ¿Y a qué se...? ¿Está usted jubilado ya, no, Pedro? ¿Eh? ¿Que trabaja en una huerta? ¿Todavía trabaja, Pedro? ¿Qué coño?
hostia, y la de 20 seguramente no vaya a tener trabajo en 30 años, mírala. Y Pedro ahí, venga, en una huerta. ¿Dónde está la huerta, Pedro? ¿Qué tienes? ¿Limones? ¿Qué tienes? ¿Pepín? ¿Qué tienes? ¿Pedro? El chaval me gusta mirando la oreja para la nariz de Pedro para que yo me entienda. Claro que no. Olivas y limones, hostia, muy bien. ¿Y está con su mujer aquí, Pedro, o no? ¿Cómo que es su madre? ¿La madre de qué? ¿Cómo va a ser la madre de Pedro? ¿Pero que es la persona más mayor de San Javier? ¿Es la madre de Pedro usted? ¿Quién es la madre de Pedro? ¿Quién? ¿Usted la madre de ese Pedro? Si yo le estoy preguntando al de atrás. El de atrás, señor, el que tiene su edad. Coño, claro, ya me ha asustado. Digo, una señora de 80 años teniendo un hijo de 85. Vale, vale. Digo, lo que viene siendo la reproducción inversa, vale, perfecto. Vale, claro, había un pequeño problema de pensaba, me estaba preguntando otro, vale. Yo que con la mascarilla ya no veo quién habla y yo pensaba que estaba hablando con el señor de atrás y estoy contestando el delante. Date la vuelta, mira, yo pensaba que estaba hablando con ese señor de ahí. Lo sabe, lo tienes, vale, bien. ¡Cosas! ¿Cómo estás? ¿Cuánta gente hay que no sea de San Javier? ¿Qué? ¿No teníais dónde dar por culo en vuestras fiestas? Tenéis que venir aquí a estar, ¿no? ¿De dónde eres, querido? De San Pedro. Tampoco te hagas que he hecho el viaje del siglo, cabrón, ¿eh? Creo que ha venido andando, vale. ¿Y de dónde eres tú? Pues de San Pedro al vivir con él, ¿verdad que sí? Ya está. ¿De dónde soy? La chica del pelo rojo, ¿de dónde eres? Grita, grita. Mira, 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 mira. La verdad que no. La verdad que vengo yo de Murcia ahora mismo y no había mucho que hacer. Vale, perfecto. ¿A qué te dedicas? No trabajas, ni falta. No, no, si la gente que está hoy aquí no trabaja, ya te lo digo yo. O sea, mañana no hay que madrugar. Este es nuestro público, gente de aquí de Ángel. Muy bien. Me gusta a mí San Javier. La verdad que he venido bastante. Me gusta a mí San Javier, dice uno. Aplaudo aquí. Me gusta a mí San Javier, he venido muchísimo. ¿Quién que vive en la región de Murcia no ha venido a San Javier muchísimo? Pero también estamos hablando antes ahí del camerino, las tres personas que actuamos hoy. Y me he dado cuenta de una cosa que se podría hacer en muchos sitios, pero a lo mejor en Murcia no. Os comento y tiro una idea. ¿Habéis visto, por ejemplo, una película norteamericana que se llama La Purga? ¿Sí o no? Contestad con cariño, ¿sí o no? Isabel, ¿la has visto? ¿La has visto? Hostia, me encanta Isabel viendo La Purga en su casa, claro. Dale, mátalo, mata a ese mexicano. Bueno, Isabel, para quien no sepa lo que es La Purga, ¿tú la has visto? Te explico, ¿vale? Y así para que eso te entiendas y te explico por qué en España, concretamente en Murcia, no se podría hacer La Purga. La Purga es una película que se hace en Estados Unidos que está muy cerca de ser real, porque como todo el mundo en Estados Unidos lleva una pistola en el bolsillo, el cabreo es mayor. Tú imagínate que tú tienes un vecino en Estados Unidos y no te ha devuelto el cortacésped que le dejaste y a la primera semana dice, John, el cortacésped que te dejé, por favor, si eres tan amable. El John, mañana te lo devuelve y a la segunda vez que la llama dice, John, que te pego dos tiros aquí y me llevo yo y me entierro en tu jardín tu cadáver y me llevo yo el cortacésped. ¿Por qué? Porque llevo pistola y si tengo un cabreo puedo extenderlo con un tiro. Ahora, en San Javier, ¿quién lleva pistola? El concejal. Como mucho, para darle así la bienvenida a la fiesta. ¡Pum! Empieza la fiesta, ¡sala! ¡Pum! Acaba la fiesta, ya está dos tiros al aire y damos por culo con el Congreso. Entonces, vamos a hacer las cosas claras. Como no tenemos pistola, la película funciona tal que así. Resulta que se dan cuenta en la película de que ya sobra gente, de que está todo el mundo muy cabreado, de que Estados Unidos está hasta arriba. Entonces lo que hacen es una purga una vez al año que dura 12 horas y durante esas 12 horas está permitido cometer cualquier tipo de delito, incluido el asesinato, sin que aquí pase nada, ¿vale? Entonces suenan unas alarmas, a la gente le llega por la tele, por el móvil y dicen ¡uy! La purga que nos matan todos, venga. Entonces la película tú la ves y en Estados Unidos ¿qué hacen? Los primeros, pues los ecuatorianos se van diciendo yo sé lo que va a pasar, ¿sabes? Ellos se esconden, se blindan allí, todos los latinoamericanos se blindan, todo el mundo se compra su seguridad directa, se ponen porque saben que a la más mínima hay una tontería, ¡pum! Un tiro a la cabeza porque la gente tiene pistola. Entonces, dan las 11 de la noche, empieza la purga y dice, empieza la purga, todo delito será legal, incluido el asesinato. Y ellos, como nada más que tienen pistolas, solo leen asesinato. Y salen a la calle a pegarse tiros, a matarse y a reventarse. Bien, ahora pregunto yo, ¿se podría hacer esto en Murcia, sí o no? Sinceramente, ¿sí? No. Al no haber pistola, no hay maldad. Tú estás aquí en Murcia, tienes la finca al lado del vecino. Juan, te dejé el cortacésped la semana pasada, me lo vas a devolver. Si no lo he usado todavía, pues devuélvemelo. Es que estoy a punto de usarlo. Bueno, venga, sin rencores, venga. Semana siguiente. Juan, ¿qué pasa, vecino? El cortacésped que te lo dejé hace ya dos semanas, le digo ya, pues si vas viendo que no te hace falta, que es mío, ¿vale? Y como no hay pistola, esto no va a acabar nunca en nada. Como mucho acaba en una comida comiendo un arroz con conejo diciendo, ¿te acuerdas del cortacésped? Si me compré otro, ese para ti. Y ya está. Pero no hay maldad.
¿Se puede hacer en Murcia la purga? No. Tú imagínate que de repente llega Pedro Sánchez y después de una pandemia, después de todo lo que ha pasado aquí en este país, después de estar como estamos, una crisis económica mundial, llega Pedro Sánchez su último día de gobierno y dice, una purga, de regalo, venga, me voy, adiós, venga, a disfrutarla. Y te dicen que durante 12 horas en la región de Murcia solo se puede cometer cualquier tipo de delito, incluido el asesinato. Imagínate la purga en Murcia, igual que en Estados Unidos, igual. Uy, no funcionaría ni la alarma. En plan, se ha roto el alcalde por todo el pueblo. Que a las 12 la purga. El que esté por la calle corre riesgo de. Pues tampoco te creas que es mucho, pero bueno, todo el mundo para la casa. Claro, tú imagínate, en Murcia tú no puedes hacer una purga, porque mientras que la gente allí a las 11:59 estaba cerrándose, pero si venía uno y le mataba, tú aquí a las 11:59 en Murcia, el chino ha abierto con la tienda todavía. Y la gente, ¡Juan! Que te van a matar, que es la purga, dice, no, yo veo que mucho revuelo, todavía vendo algún repul, todavía algún repul vendo, que hay movimiento, se cierra, gente a la que le pillan el atasco, ahí en la carretera de Mar Menor volviendo, dice, oye, cariño, dime, José Luis, no, te digo que la purga es dentro de media hora, dice, si es que no han pillado un atasco, no pueden matar la casa, dice, hombre, y estas 40 personas que hay delante también, joder, venga, vamos con tranquilidad, la purga no se puede hacer en España porque al no haber maldad, no tenemos nosotros esa maldad de querer matar a nadie, aquí si pasara la purga en España, la gente leería, todo delito será permitido, incluido el asesinato. Y aquí la gente solo leería todo delito. Se plantaría un hombre a las 12 de la noche en plan la purga. Todo es legal. Pues voy a hacer unas facturas. Ayuntamiento. Ayuntamiento de Murcia. 50.000 euros. A tomar por culo. Ayuntamiento de Balsapintada, ¿tiene? Sí, también, toma por culo, venga, tira, toma por culo. Ayuntamiento de San Javier, claro, tú estas las has hecho durante la purga, las tienes que pagar, ¿vale? Claro, tú ten en cuenta que en la purga de Estados Unidos la gente corría por su vida y hasta que no daba las 12 del mediodía, que era cuando acababa, nos decían, ahora, hasta el año que viene, ya nos hemos salvado, era como un superviviente de la pandemia, ¿no? En plan, ahora, hasta el año que viene. ¿Tú te imaginas aquí la purga en Murcia, ese matrimonio acostado a las 3 de la mañana diciendo, cariño, yo quiero salir ya? Cariño, se acaba a las 12 esto, y dice, ya, pero es que yo estoy aburrido, mira, si están los del bar ahí fuera, ya en la terraza, hostias, ahí no está pasando nada, están robando los quintos, porque no los cobran, y ya está, y ya, bueno, a lo que te debe, mira, ya no más por problemas que te gusta, a ver si te matan alguno y no vuelve, venga, y ya está, entonces las purgas no se puede hacer en Murcia, hay cosas que en Murcia no se puede hacer, pero lo que sí se puede hacer es una noche de comedia como esta, en la que vamos a tener más gente. ¿Estamos preparados y preparadas, sí o no? ¿Sí? Vale, lo digo porque la noche continúa. Voy a empezar presentando a la siguiente cómica. A lo mejor parece una gala de estas donde van a pasar 118 personas. Somos tres. Y es más, soy yo y dos más. Lo digo porque voy a presentar la gala como si vinieran aquí, pues, ¿qué te digo yo? María Teresa Campos, como si viniera aquí un ñu, que se peleen a hostias entre los dos y se maten. No, no, pero voy a presentar la gala como si fueran mil, pero somos tres. Es decir, salgo, viene la otra, salgo otra vez, viene el otro y se acabó. ¿Teníais más expectativas hoy o no? Siendo gratis, con que acabara ya, ¿verdad? Sí, es decir, vamos a ver, ¿todo el mundo se ha reído aunque sea un momentito? ¿Sí? ¿Ha sido gratuito? ¿Sí? Yo como concejal yo cortaría esto ya. Sacaba la pistola y diría, a la fin de la fiesta, a tomar por culo. Tiraba ahí cuatro cohetes, asustaba a cuatro perros y a tomar por culo. Y ya está, y nos vamos todos ahí a la playa a una orgía. Con pan rallado. Y con tu camión. Ahí. Y por grupos, una orgía bien organizada, que nos follemos al final entre todos, pero primero por sectores. Las muchachas, a su casa. 13 años, a la casa. No, no tenéis que ver a vuestro padre y a vuestra madre en este plan. Pero así nacisteis. Bueno, montamos así. Hombre, claro, hombre, papá tuvo que aparcar el camión un par de veces para que nacierais. Bueno, y descargar lo que había dentro. Bueno, y mamá tuvo que ver si el género era bueno. Y dijo, bueno, pues me lo quedo. Y mira lo que he nacido ahora, hay dos preciosidades. Muy bien. Si es que aunque fuerais delincuentes, sois preciosas. A todos va bien. Bueno, entonces, lo dicho, habéis venido a obligar por vuestros padres a esto, ¿verdad? No se atreven a dejaros solas todavía en casa, ¿no? ¿Lo estáis pasando bien? Bueno, claro, a vosotros os gusta que hable de cosas que entendéis, ¿verdad? ¿Quién es que hable de cosas que tú entiendes? ¿Ella es la que? Gritadme, hijas. ¿Ella qué es lo que no entiendes, hija? Ah, que no entiende nada de la vida. Hostia, hermanas peleándose, pero en plan insultándose fuerte, ¿eh? Dice, esta no entiende nada de la vida, pero tenéis la misma edad, ¿no? ¿Y cómo es que una entiende la vida y la otra no le da tiempo? Ah, que es cortita de mente y yo no. Madre mía, está viendo una pelea de hermanas aquí en directo. Los padres de cojones de plan, todo el día así, nene, todo el día. No van a crecer así, revienten. Pero bueno, os gusta la música, ¿verdad? Claro, bueno, la música, ¿eh?
Porque a mí me gusta la música, pues lo que ha sonado, los Village People, me gusta Queen, me gusta Joaquín Sabina, vosotras eso, nada, ¿no? ¿Sí? Ah, también. ¿Será la primera niña de 13 años a la que le gusta la música de verdad, sí o no? Porque las muchachas de... Mira, el aplauso, gracias. Porque las muchachas de vuestra edad ahora están escuchando trap. Yo no sé, ¿y sabéis lo que es el trap? Hombre, si sabéis lo que es la purga, seguro que se pone ahí ella luego. ¿Sabéis lo que es el trap, no? El trap resulta que hace 10 años nos pensamos que era una broma, que iba a durar 2 días y ya lleva 10 años. Todo el mundo dijo, vaya, rap con té. Y luego de repente, pues nos lo cascaron. Yo no entiendo esa música. Hay un cantante... O sea, hemos bailado mucha música de mierda, ¿sí o no? Sí. Hemos bailado, por ejemplo, ¡bomba! Y todo el mundo, sensual. Y, pero claro, eso tiene gracia aquí. En Euskadi oían bomba y decían, nene, a la casa. Claro, ¿según dónde? ¿En los 90? Eso era un lunes. Bueno, y entonces, la cuestión es esta, ¿no? Que hay que ponerse serios con el tema de hemos bailado mucha música de mierda. Hemos bailado esa canción que decía, si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Vamos a ver. Se supone que él no quiere verla. Le dice, si te vas, yo también me voy. No. Porque si te vas, yo también me voy, a lo mejor me voy para el mismo sitio y te veo otra vez. La canción tenía que ser, si te vas, yo me quedo aquí, que sí que no te voy a ver. Es que está, lo que pasa es que no rimaba. Y tú imagínate, si te vas, yo me quedo aquí, si así no te ve. No, no pega. No pega, evidentemente. Hemos bailado canciones de mierda, ahora hay cantantes. Isabel, ¿conoces a Zetangana? Es para dar una paliza al muchacho ese, ¿eh? Tiene una voz, mira, uf, María Calas, sale el muchacho y dice... Hola, ¿qué tal? Soy Zetangana. Y me ha afeitado una ceja. Y como he visto que no pasaba nada, pues me ha afeitado la otra. Y soy como Andy Warhol y he hecho un disco ahora nuevo que flipa. Ha hecho un disco, ha hecho 100 canciones el tío. Y ahora dice los 40 principales, el mejor disco de Zetangana. Digo, normal, si todo tiene una colaboración, a él se le oye menos, es el mejor disco, evidentemente. Cuanto menos sale ese cabrón, el disco es mejor. De hecho, va a haber un disco en el que no sale y dicen, ese, ¿cuál es el mejor disco? En el que no está, desgraciado. Tiene el tío 100 canciones, en las 100 lo han dejado a él, todas las tías. Y dice él que el problema es de ellas, el problema es tuyo, desgraciado. Tiene una canción que dice... Demasiadas mujeres. Ah, bueno, nunca son demasiadas, ¿eh? Sí, conforme vaya creciendo se va a dar cuenta de que va menguando el número. Porque cuando tú tienes 20 años como la muchacha aquella, tú estás en una discoteca y estás... Estos son ribos, pues son nada y tal. Venga, va. Y estás allá lo tuyo, ¿no? Y se te acercaba una muchacha con 20 años. ¿Cuántas había ahí para tirarle? Llegaba una y decías tú, guapa, te decía que te follen. Y tú, una mola, venga, venga, vamos, arriba. Y pasaba otra y decías tú, guapa, ¿quieres conocerme? Te decía que te den por culo de gardeo. Y tú, venga, viva la venga. Y te da igual que te dan un poco, una polla, un coño, una raya, un vaso de tu cubata, nada para adentro. Mañana la vida es joven. 21, 22, 23, 24, 30, 32, 34, 35, 36 años, se te van acabando las opciones cada vez más. Yo ahora con 36 años voy a una discoteca y soy el tonto ese que ves en medio de la pista con una botella de agua aquí. Todo el mundo divirtiéndose y yo ya no bebo y estoy ahí en medio en plan... Y todo el mundo pasándoselo bien y yo, ¿cuánto más tengo que estar aquí? Digo, yo es que tengo pagado Netflix. Entonces, tiempo que estoy aquí es tiempo que no le estoy echando al Netflix. Que está apagado. Y entonces ya te pruebas, ¿no? Y dices, te pasa por él y dices, hola guapa, y dices, que te den por culo, y tú, venga, pues haga una menos, venga. Y a lo mejor te quedan ya tres, de tu edad, y alcance tres ya. Y tú, hola, bailas, y dices, no, y tú, venga, adiós, te queda una, y dices tú, si es que yo me quiero ir. Entonces esto ha cambiado mucho porque ahora nada más que se hace música para follar. Todo tiene que ser para follar, pero bueno, es que nada más que hace música de... Tú lo que quieres es que te ponga otro 4K, 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 4K. ¿Pero qué? ¿Es una tele de 40 pulgadas? ¿Qué dices de 4K, desgraciado? 4K es Isabel a cuatro patas, pero tú esto ya lo sabías también, evidentemente. Este es el problema, que ahora se hace música nada más que para follar, para llegar y decir que te follo, que te follo, que te follo. Pero vamos a ver, tus padres follaron, escuchando los Beatles, si habéis nacido igual, coño. Es decir, era otra cosa, daba más pena, era como, opla ti, opla ta, na, 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 na. Daba pena, pero había que follar igual, joder. Entonces ahora nada más que se hace música, ya nada más que para el folleteo. Ahora te coge el Zetangana este, y todas las canciones que tiene, dice, tiene una en la que dice, dice, tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. ¿Tú te das cuenta de esa letra lo que quiere decir o no? Que la muchacha la ha querido en todo el ciclo vital de la relación y él a ella no. Y justo cuando él la necesita, ella dice, a ti que te den por culo. Y dice que la culpa es de ella. Desgraciado, haberte dejado querer cuando no, es que te necesito ahora. Pues te buscas ahí, te haces una paja y te revientas. Normal, ya te vas por culo. Es que no, es que es cuando yo quiera, es cuando yo quiera. No. Además, luego hay otro cantante que se llama Rau Alejandro. Rau como la extensión del archivo informático. Punto Rau.
Va a salir ahora .exe también, que es ejecutable, a ver si es verdad y lo ejecuta. Sale uno. Dice, hola, soy Raúl Alejandro, lo tuvimos en la resistencia hace un año, no sabe leer, no sabe escribir. El muchacho no sabe, pues eso, fuera. Bueno, y entonces sale a hacer la música y tiene una canción que es mentira, que la ha escuchado todo el mundo, no porque todo el mundo haya querido, sino porque los 40 principales se han empeñado en decirte, te la vas a comer, porque quiero yo. Y dice, aceleraste mis latidos, y es que me gusta todo de ti. ¿Dónde vas, fantasma? Lo primero, aceleraste mis latidos, tienes 24 años, esa arritmia te la vas mirando, ¿de acuerdo? Te la vas mirando, porque yo cuando veo a una muchacha y me gusta como mucho, digo, mira qué guapa, pero no digo, nene, que me da, que la patata, que me da, que reviento, no. O sea, que esa arritmia te la miras, bien. Y si no te la miras, así revientes. Y luego, es que me gusta todo de ti, pero vamos a ver, si la imperfección está la verdadera belleza, si las relaciones utópicas estas no funcionan, mira, vamos a ver, ya que tenemos un matrimonio en primera fila, dime una cosita pequeña que no te guste de ella, algo, no hagas lista, algo pequeño, rápido. ¿Eh? Tienes que vivir, ya lo sé, por eso digo una cosita pequeña que no te guste de ella, un detalle, una. Si tiene, no, sí, si no es malo, si es que a ti no te guste. Que no es lo mismo, es que hay gente que dice, oye, no tienes nada malo, dice, ya, pero sí las tengo, lo que pasa es que tú, pues nada más que quieres fornicarme. Y una cosita, la que sea, es desordenada, ¿eh? Que me toca esta noche, pero como tienes la poca vergüenza de decir que vas a follar delante de las crías, no, ahora mismo, ¿eh? Que me toca esta noche, dice, y las hijas en plan, normal que una no quiera saber nada de la vida, ¿eh? A lo mejor la que tiene el cuarto al lado del tuyo, y está toda la noche escuchando y el zumbi, dice, no, yo no quiero saber nada de la vida. Y la otra, claro, como la tenéis en otra habitación, dice, es normal. Bueno, pues ya está, que una mate y la otra viva, ya está. Bueno, ¿tú tienes pareja? Ni falta que te hace, hija, si tú estás para entrar a vivir. Bueno, ¿y ahí sois parejilla también o no? Hostia, cuidado con el club de singles que se ha montado aquí, espera. ¿Hay alguna pareja aquí? Sí, ahí sí, el chaval de las gafas. ¿Has venido? ¿Es tu novia la de al lado o no? Sí. Bien, dime una cosita que no te guste de ella, pequeñita. Que madruga mucho. Toma, vaya defecto, ¿eh? Vale. Joder. Hostia. Que madruga mucho. ¿Y qué es lo que te gusta de él? Que se levanta a las 6 de la tarde, ¿no? El hijo de puta, claro. Porque como le desvelas a las 8, se muere. Y luego ya no puede dormir todo el día. Vale. ¿Ves? Pequeños detalles. ¿A qué va la relación bien igual? Pues entonces este tío lo que pasa es que no va a hacer la canción en la que diga aceleraste mi latido, que aquí hay tres o cuatro cosillas de ti que no me gustan, sabes que yo te quiero por encima de todo. No queda igual, es que no queda exactamente igual, pero no es realista. Mira, hay una canción, Omar Montes ahora, le han hecho un documental en Amazon, como si fuera Einstein, ¿sabes? El desgraciado. Le han hecho un documental, tiene dos capítulos. Uno, me follé a un familiar de la Pantoja. Dos, agradece que no os mato con una navaja. Ya está, ese es el documental entero. Es que es un tío que dice, yo es que vengo de un barrio muy chungo, y entonces yo daba navajazos por ahí y ahora me dedico a la música. Digo, no, todavía te tenemos que dar las gracias de no habernos matado, desgraciado. Y dice, bueno, es que ahora hago música. Digo, pues mátame, mátame. Clávame un puñal porque la música esa que hace, mira. Para hacer trap, como bien sabéis, Isabel, no hace falta nada más que saber respirar. Con que no te esté dando un ictus, puedes hacer rap. Mira, trap de este. Es fácil, solo tienes que poner la actitud esta de malo. ¿Qué pasa? Y rimar lo que sea. Si rima consonante, se agradece, no hay que calentarse la cabeza. Esta señora de aquí, que va disfrazada de Kill Bill, señora. Usted de amarillo entero. Está comentando la otra. Kill Bill es una película en la que una muchacha hace una lista de gente que se la quiso matar a ella. Y entonces coge una katana, viaja por todo el mundo porque tiene millas de vuelo gratuitas. Y va espadazo para arriba, espadazo para abajo, va una con el parche, la revienta, mata al Bill y vuelve. Eso. Dígame cualquier palabra, señora. ¿Cuál? ¿Miau? ¿Ha dicho miau? ¿Pero qué se esperaba la señora diciendo miau? ¿Ha dicho usted miau? Sí, ¿qué gato? ¿Dónde tiene usted un gato? Ah, pensaba que era un gato que tenía usted ahí, vale, perdone. Pensaba que como estamos con lo de lo sexual, que quiere ver mi gato, toma. Tú tienes el gato y yo tengo la cola, bueno. A ver, la muchacha de 20. Dime una palabra que no sea miau. Cuidado, 20 años, procesando una palabra. Dime. Ni hablando de cristiano, mira. Coche. ¿Habéis estado 5 personas para pensar coche? La madre que me parió, Una ingeniería cada uno tendrá. Mira.
coche, para hacer trap y rimar, esto es fácil, mira. Es fácil, tú coges la palabra coche y la canción tiene que ser un poco guarrilla, pero la improvisa es fácil, porque todo esto mañana, aquí quien quiera puede escribir una canción de trap y mañana subirla a YouTube. Lo que pasa es que no queremos porque no queremos dar asco. Pero tú te coges y dices... 2021, estoy en San Javier, no se está mal, ni tampoco se está bien, ¿tú cómo lo ves? Escúchame, he venido a pasar un rato, pero justo antes de salir me encontré una señora que parece un gato, pero estaba aquí echando... No, sí, que llevo muy pocos años en este mundo, para otra gente llevo muchos, pero yo creo que por todo lo vivido me merezco que esta noche y saberme con cocido. Pero luego, echando aquí un poquito con las rimas, y pues también podrías haber invitado una osa para que se riera un poco esa persona que es tan vergonzosa. Pero estamos aquí bien a gusto porque no ha salido nada mal. Solamente lo podría estropear todo esta noche si entra por ahí por la puerta, Ortega Cano con el coche. Ortega Cano, que hace ya 10 años que mató a un tío con el coche y la gente todavía le dice a día de hoy, maestro. Digo, sí, maestro GTA. Bueno, pues nada, vamos a presentar a la siguiente cómica, ¿vale? La siguiente cómica, yo sé que a lo mejor aquí hay gente sentada que ha dicho, uy, qué bestia este muchacho. Yo he venido recortado, yo he venido en modo público general. Esta muchacha no, tiene un modo solo que es, si os gusta bien y si no, tomad por culo, ¿vale? Entonces... Lo mejor es que os guste, porque el humor negro, no sé si lo estiráis aquí mucho, el humor negro no son chistes de negros, Isabel, ¿vale? El humor negro es ese humor, es difícil de digerir porque te suelta una realidad que dices tú, ¡pam! Esto no me lo esperaba, pero hay que saber reírse de dentro hacia afuera, siempre de uno mismo y luego comprender todo lo que nos rodea. Entonces, su humor no es que sea ni delicado, ni difícil, ni nada, es el que es. Mira, ya se va a una con la explicación que estoy dando. ¿Tienes que ir al aseo? ¿Tiene que perseguir el chaval ese detrás? Es que no soy nada disimulados, ¿eh? Es que me he encantado aquí cuando traje y de que te follo aquí la carpa.